Buenos días. Celebramos hoy el 15º Domingo Ordinario. Recordamos hoy cómo Jesús envía de dos en dos a sus discípulos a predicar, a dominar los demonios en su nombre, enviados con poder. Nos recuerda hoy la Santa Misa, el Evangelio de esta Santa Eucaristía. Sean todos bienvenidos y hoy en estas vísperas de Nuestra Señora del Carmen. Sed amigos los testigos de mi resurrección y llevando mi presencia con vosotros estoy. Presencia, con vosotros estoy, id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. ¿Sí? Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, nos reunimos hoy, estamos hoy en el día noveno de la novena a la Virgen María en su advocación del Carmen. Mañana, aquí en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, a las 9 de la mañana empezaremos con el Rosario Solemne. Y después del Rosario, a continuación, la Santa Eucaristía en la solemnidad a Nuestra Señora del Carmen. Estamos también haciendo la novena al Divino Niño, cuya fiesta es el viernes 20 de julio, el 20 de julio dedicado al Divino Niño. Agradecemos totalmente al padre David Cañas, quien ayer estuvimos en la Casa del Paso, la Casa de la Divina Providencia, donde estuvo un grupo de 12 ministros, apostolados, misioneros, acompañando en el servicio allí a nuestros hermanos venezolanos que están emigrantes. 2.500 personas. 2.500 personas, y tengo que decirle algo a todos ustedes. La cosa, a los muchachos se lo digo también, la cosa hay que vivirla, hijos. No es todo como nos lo han contado, hay que vivirlo en carne propia. Que aquello queda uno más impresionado de todo aquello que se ve en carne propia. Le vimos el rostro a Jesús 2500 veces, hijo. 2500 veces vimos el rostro de Jesús. Y aquello es impresionante, impresionante. Aquí se caen todas aquellas personas que hablan palabras bonitas, discursos bonitos, que le sacan el cuerpo a las cosas de Dios con palabras bonitas. Ahí se cae todo, hijos. Que eso es lo que produce un nudo ante esta realidad que vivimos. Entonces unimos totalmente a esa realidad. Verdaderamente desde aquí, no sé si estará escuchando el padre David Cañas, para que Dios lo bendiga en esa labor que está haciendo, encargada por el obispo de la diócesis de Cúcuta. Por supuesto allí van a colaborar venezolanos, van a colaborar, porque sabe que es el servicio para muchos hermanos. Los sábados son 2500 personas, pero entre semanas son cerca de 7000 personas, hijo. Entonces allí eso nos hace nosotros ver, y por eso inicio, porque esto fue una bendición, privilegio para esta parroquia Nuestra Señora de Lourdes, la primera que en el municipio Pedro María Ureña ha hecho esta experiencia. Y la otra parroquia que ha hecho esta experiencia, que ellos ya lo vienen haciendo, la parroquia Sagrada Familia, allá con el padre Javier Arismendi. Entonces ese reto hay que vivirlo de verdad. Y junto a ese reto, decir hoy a los cuatro vientos con la iglesia venezolana: sí a la vida y no al aborto. Así que, mis queridos hermanos, sí a la vida y no al aborto. Estamos unidos con toda la Conferencia Episcopal Venezolana y con toda la diócesis de San Cristóbal. Estamos en un grito seco: sí a la vida, no al aborto. En el Señor, que nos unimos hoy con alegría, yo quiero acercarme a ti, Señor, y saciarme del gozo de tu presencia. Con fe y pidiendo a Dios que bendiga Ecos de la Frontera, que está en transmisión directa, y pidiendo que bendiga Intercanal, que en transmisión diferida, y en las redes con este hermano, profesor Reinaldo, y con la ayuda de Arthur, que le ayuda. Y recordando a Ana Karina, que debe estar por allá escuchándonos, ¿no? La recordamos con cariño. Decimos con fe a Dios Todopoderoso: yo confieso, ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Pedimos por María Castro, Vidal Castro. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Encomiendo la reunión de toque técnico que tendremos esta tarde a las 4:30. Señor, tú que iluminas a los extraviados con la luz de tu evangelio, que vuelvan al camino de la verdad. Concede a cuantos nos llamamos cristianos imitar fielmente a Cristo y rechazar lo que pueda alejarnos de Él. Te pedimos por todas estas necesidades. Te pedimos, Señor, con tu santa bendición y protección, Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos, hijos, y escuchemos la palabra de Dios. La primera lectura, el profeta Amós nos recuerda que el Señor envía para que profeticemos a nuestro pueblo. Lectura del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo soy profeta, no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestra su bondad, nuestra tu tierra produce fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo, en su carta a los Efesios, nos recuerda que Dios nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él y con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos: hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros, Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, para la alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya. Jesús, rezaré, tu palabra quiero vivir, tú me haces sencillo, Señor, en tus manos me dejaré. Evangelio, San Marcos nos narra cómo envió a los discípulos de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Escuchemos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Hacemos la señal de la cruz, hijo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada por el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Y si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, y ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que lesionaste los corazones de los fieles con la ciencia del Espíritu Santo. Haz que guiados por este mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien. Gocemos de su divino consuelo. Consuelos, por Cristo Señor nuestro. Amén. Y decimos todos: bendecid. Oh Trinidad Beatísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendecí esta casa, bendecí mi familia, mi trabajo, mis seres queridos, esta frontera, Venezuela, Colombia, al mundo entero, a la Iglesia Católica, a mis seres queridos, cercanos y lejanos, que os consagramos y ponemos bajo vuestro augusto poder. Bendecirla y hacer que en ella impere la salud, la gracia y la abundancia para todos sus habitantes. Disipad con vuestro poder todas las amarguras, obstáculos, maldades, trampas, pecados que se nos hayan colocado en el camino de nuestra vida. Disipala, Señor, con tu santo poder. Danos la paz, la tranquilidad a todas nuestras almas. Destina un ángel para que custodie nuestra casa, mi familia, todas estas necesidades, que sea el guardián de nuestra puerta, que nos ayude San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael, todos los ángeles y arcángeles, santos apóstoles y santos, a fin de que no entren a nuestro recinto, a nuestra familia, a esta parroquia, a esta frontera, al Táchira, Venezuela. Concede el descanso eterno a las almas de nuestros familiares que por voluntad vuestra han abandonado su puesto en esta casa. Bendecí a los presentes, a los ausentes, a todos los que estamos vivos. Y danos a todos la gracia de vivir aquí en paz, de vivir en nuestra familia en paz, para prepararnos al gozo de vuestra presencia celestial. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendecidnos, socórrenos en todas las necesidades del cuerpo y el alma. Bendice a esta frontera, bendice a Venezuela, a Colombia, por la paz del mundo entero, a todos los necesitados. Protégenos siempre y en todo lugar contra el maligno y todo mal. Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todo Jesucristo, Hijo de la Santísima Virgen del Carmen, Virgen purísima que diste a luz al Salvador del mundo, ruega por mí a Dios nuestro Señor, por todas estas necesidades, Virgen Santa, a Dios nuestro Señor. Hermosa azucena, más bella que el sol, que las flores y todas las maravillas del mundo, corona de los ángeles, de los serafines y de todos los mártires. Ayúdame, cuídame, fortaléceme, socórreme, favoréceme, fuente de bondad, de gracia y misericordia, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Muestra en mí las maravillas de tu preciosísimo Hijo, para que me perdone y traiga mi alma verdadera penitencia y la lleve a su santísima gloria cuando de esta vida salga. Amén, Jesús. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos de todo mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Divino Niño Jesús, ten piedad de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No podemos sentar. Uno le dice a Jesús nuestro Señor, sorpréndeme, ¿no? Una expresión que podemos decirle al Señor, sorpréndeme. Y claro que el Señor lo sorprende a uno, hijos. Pues nos sucedió a nosotros, nos sorprendió. Y fue que el Evangelio del Señor de hoy, nosotros lo vivimos ayer, hijos. Lo vivimos, yo le había dicho al Señor, sorpréndeme, y el Señor nos sorprendió haciéndonos que viviéramos el Evangelio, no tan solo escucharlo proclamado, predicado, sino que lo viéramos en la crudeza de la vida real. Y aquí le voy a pedir atención a los jóvenes, allá mis amigos, porque con ustedes va el reto de mi propuesta, y escúchenme la cosa como el Señor nos va a sorprender. Resulta que el Evangelio dice que Jesús llamó a 12, los envió de Dios en Dios y le dio poder sobre los espíritus inmundos. Y 12 fue lo que fuimos ayer a la Casa del Paso de la Divina Providencia, allá en la parada, a ver a más de 2.500 personas, verle la realidad que ellos están viviendo y escuchar la voz del Señor en medio de ellos. Nos envió de 2 en 2 cuando llegamos y nos dio poder para expulsar cosas inmundas, sí, íbamos orando. Y el Señor cada día nos sorprende en su Evangelio porque nos dio esta orden, la igualita que la que le dio aquí a los apóstoles, les mandó para que no llevaran nada por el camino. No llevamos ni una maleta. Ni pan, dice aquí, íbamos sin desayunar. Ahí, medio parapeteados. Ni mochila, no llevábamos maleta, ni dinero, no teníamos ni siquiera para el transporte. Sino únicamente un bastón, unas sandalias y una túnica. Eso es lo que llevamos, como lo dice el Señor. Y entramos a la Casa de Paso, como dice aquí la palabra de Dios. Dice, entren en una casa y quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Llegamos a la Casa del Paso y la primera sorpresa nuestra fue ver esa multitud de personas que estaban allí. Y cuando llegamos a esa multitud de personas y que entramos y oramos, inmediatamente empezó el trabajo, hijos. Y tengo que decirle, una cosa es como lo han contado, y otra cosa es vivirlo en carne propia, hijos. Pero tengo que anticiparle a ustedes algo. Ustedes, todos los que están aquí, no han vivido lo que esa gente ha vivido. Y los que me están escuchando por la radio. Y tengo que decirle que nos han dicho muchas mentiras. Tengo que decirle que son palabras muy bonitas, pero como dice mi abuela, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Cómo dice mi abuela allá? Resulta que llegamos allá y nos encontramos con una realidad, una gente allí sirviendo, con cariño, con amor, el uno en una cosa, el otro en otra cosa. Llegamos, mi gente llegó, inmediatamente se unió al equipo. Yo fui el que último que me tardé en acomodarme, que era lo que me iba a poner a hacer. No hallaba si ponerme para un lado o ponerme para el otro, hasta que alguien me dijo, no, es que lo necesitamos allá. Y entonces allá, pues, entonces, si me necesitan allá, me voy allá para la tarima, a hablarle a toda esa gente, y sí. Y me puse a hablar y había gente de Valencia, de Oriente, de Caracas, había gente del interior, de los llanos, había gente de La Guaira, había gente de Maturín y allí gente. Y se me acercó una de ellos, me dijo, padre, me robaron, me quitaron todo lo que tenía. Me quitaron la maleta, me quitaron los 3 centavitos que tenía, el dinero que cargaba, me quitaron el celular, ando a pie, no tengo ropa. Gracias aquí a esta casa, me han dado ropa, ropa buena, ropa nueva, no ropa que no sirve para nada. Porque algo sí nos dimos cuenta del Señor, que el Señor es supremamente generoso. Y estando allí, hijos, la realidad es de este tamaño, hijos. Me puse allí con ellos a cantar, a orar. Y de repente me puse a orar por las necesidades de ellos y por los que ellos estaban allá. Y recuerdo bien que en ese tono de oración vi llorar al Señor. Vi llorar a varias personas, vi llorar allí al Señor en esas personas. Pregunté a una de mis compañeras allí, que estamos en esa sintonía del Evangelio, son 2500 rostros de Cristo, Padre. Estamos viendo a 2500 rostros de Cristo. Uno de ellos se le partió el corazón. Se puso triste, se puso a llorar. Dijo, me siento triste cómo destrozaron a Venezuela, Padre. Sentimientos encontrados. Yo le dije, en esa motivación del Señor, porque es el Evangelio de hoy, le dije, no, tenemos que darle gracias a Dios. Gracias a su divina providencia, gracias aquí a Colombia, especialmente la diócesis de Cúcuta, y a este obispo, y a los que venimos aquí a servir, porque nosotros llegamos sábado, pero ya el padre Javier de la Sagrada Familia va todos los martes con su grupo. Ayer de San Antonio nosotros fuimos los primeros en este municipio de Pedro María Ureña. Y entonces allí entramos en este consuelo, empezamos a observar lo providencial que es el Señor, lo bondadoso que es el Señor cuando uno entra en sintonía. Yo estaba ahí orando y me dije a mí mismo, voy a mirar y voy a contarle a los que están aquí cómo es que el Señor ha actuado para que surja esta providencia maravillosa de Dios. Y entonces empiezo yo a observar y a relatarle a los fieles cómo el Señor actúa con su divina providencia. Y nos dimos cuenta de lo siguiente, hijos, con claridad. Cómo el Señor ha movido al obispo, al padre David Cañas, a los demás sacerdotes, cómo ha movido a otras diócesis de Colombia, cómo ha movido, y hay que darle mérito a quien mérito tiene, al obispo de San Cristóbal, Monseñor Mario del Valle Moronta, cómo lo ha movido, porque me consta que eso es verdad y que eso no es cuento. Y qué providencia del Señor, decía. Y mire cómo esa providencia del Señor, cómo le decía yo, mire cómo ha movido todas estas personas que les están sirviendo a ustedes. Porque es que hay veces algunos llegan allá, hermanitos, con el cerebro lavado, ¿no? Y creen que pueden hacer allá lo mismo que aquí y que todo es obligación. Y me gustó la actitud de uno de mi equipo que fue ahí. Y cuando vio a una que estaba con las ínfulas levantadas, creyendo que eso era obligación, le dijo, no, espera hermanita, bájele el tono, le dijo. Bájele el tono porque aquí nada de esto es obligado. Esto lo están haciendo las personas por bondad y por misericordia. Así que usted bájele el tono y sea más educada y no sea más grosera, porque se está portando groseramente. Y la mujer reaccionó y bajó el tono, hijos. Y entonces le contaba ahí en esa media oración, le decía, mire la providencia, más de 100 personas ahí trabajando. Y sorpresa, habían doctoras, médicos, habían enfermeros, abogados, estudiantes de universidad, jóvenes estudiantes. Estudiantes de universidad, ahí sirviendo, cortando, picando la papa, picando cebolla, allá, picando, que si carnecita, que todo lo que están allí picando para preparar el alimento. Y el alimento, hijos, en la providencia de Dios, de primera calidad, hijos. La carne que le sirven a nuestros hermanos es de primera calidad, hijos. Chorizos de primera calidad, hijos. Choricito bien sabrosito. Los dejo para que se saboren ahí un rato, ¿sí? ¿Ah? Uy, ya algunos están chupando los labios. Avena en pura leche, hijos. ¿Qué cuento de agua? Leche. Leche pura. Tenía tiempo que no me tomaba una avenita en leche pura, hijos. Saborense, ¿eh? Ni ustedes se la toman en la casa. Ellos, por providencia de Dios, sí se la toman, porque nosotros lo vimos. Pan de primera calidad, hijos. Y dije yo, qué providencial es Dios, qué grande es Dios. Y todos preocupados, ¿no?, por ellos. Llegó una señora que no tenía preparado el tetero, le prepararon el tetero, le sirvieron tremenda comida. Señora, no se preocupe, nosotros le llevamos la bandeja con mesero de 5 estrellas, le llevaron la bandeja, le llevaron el tetero. ¿Dónde se va a acomodar usted, señora? Aquí. Ahí la acomodaron con sus niños. Ella no tuvo necesidad de llevar ninguna, todo se lo cae, porque eso solamente Dios lo hace cuando Él tiene divina providencia. Por eso es que la casa se llama la Casa de la Divina Providencia. Allí, hijos, entonces uno ve a Dios cara a cara. Y vi llorar a Dios y se me acercó una y me dijo, padre, en Venezuela me robaron todo, me robaron la casa, me robaron lo que tenía y de paso mataron a mi hijo vengo llorando, mataron a mi hijo. ¿Qué hago, padre? Y entonces como sacerdote, por supuesto, le di la debida orientación. Le dije lo que Dios dice en esos casos. Se fue tranquila y dijo, Gracias por haberme escuchado. Porque eso fue lo que fui yo. Yo fui con mi equipo, fue allá a vivir esa realidad de Dios. Y tengo que decirles que ustedes no han vivido eso. Que estamos en la frontera, pero que ustedes no han vivido eso, hijos. Esa es la pura verdad. Ustedes no han vivido eso. Y fíjense que estamos en frontera. Y nosotros no hemos saboreado la crisis que ellos han saboreado, hijos. Me dijo uno, tengo que irme para Bucaramanga y para Bogotá. Le dije, ¿cómo va a ser? ¿Tiene cómo pagar su pasaje? No. ¿Y cómo se va a ir? Me dijo, a pie, padre. Me voy a ir a pie. Pero tengo temor, porque me han dicho que a ciertas personas en el camino, algunas mujeres las violan, otros los maltratan, otros los roban. Dije, no, hijo, váyase confiar en Dios. Váyase haciendo el Santo Rosario. Y empecé lo mismo que le he encomendado a ustedes. ¿Y sabe a dónde iba a ir a pie, hijos? Hasta Bogotá. Hasta Bogotá a pie. Por eso es que le digo que ustedes no han vivido eso. Si apenas aquí hacemos el Via Crucis descalzo y ya están algunos con la lengua afuera. ¿No? ¿Qué tal que le tocaron un Via Crucis hasta Pamplona? ¿Qué tal? ¿No? Y que tuviéramos que pasar el páramo. Entonces, le estoy contando, hijos, la realidad de lo que ustedes realmente no le han contado. La realidad de lo que no han contado. Nos quedamos viendo los alimentos que les servían, con qué esmero, con qué higiene. Usted no puede tocar ningún alimento si no se lava las manos. Y si no se coloca tapabocas. ¿Con qué higiene le preparan los alimentos a nuestros hermanos peregrinos venezolanos que pasan por allí, hijos? A los niños les regalan ropa nueva, hijos, ropa nueva, ni siquiera usada, nueva, de paquete. Pañales nuevos, de paquete. Tetero. Y todo eso, sus utensilios personales. Y ahí está la providencia del Señor. Entonces yo me di cuenta, y en ese momento, ahí están las oraciones que hemos hecho. Algunos en la parroquia se preguntan que ¿para qué oramos tanto? Y yo dije, mira, aquí están las oraciones que hemos hecho. Y mire cómo comprobé que ahí estaban las oraciones que hemos hecho cuando empecé ahí a comunicarme con todos. Y todos me hablaban como si me conocieran de años. Y eso solamente sucede cuando hay una verdadera unción de oración, cuando hay un verdadero sintonía de oración. Eso únicamente pasa cuando sucede eso. Hijo del Espíritu Santo. Amén.